Porque honrar honra, aseguraron las federadas del Bloque 46 de Bayamo en el encuentro de bienvenida a las doctoras Yanelis Torres, Adriani Serranos Matos, Gisela Vázquez y Maite Milanés, las que cumplieron misión en zonas intrincadas de Brasil. El retorno a la patria es de satisfacción, pero ante la indolencia del presidente Bolsonaro, las galenas argumentan. Lo peor de todo fue que fue de un momento para otro. No dio tiempo de terminar muchos tratamientos que ya había comenzado con algunos pacientes que a veces estaban descompensados. La población de ayer era una población bastante pobre. Dentro de los principales problemas de salud que tenía la población era el consumo de droga. Y esas son cosas que nosotros los médicos cubanos no estamos acostumbrados a atender. Eran pacientes carentes, vivían en situaciones precarias. Fue algo que jamás voy a olvidar porque se sentía el cariño de esas personas hacia nosotros. Se sentía la diferencia de atención. Al ellos llegar a la consulta y decir, doctora, vengo a consultarme con usted, vengo de nuevo, y al despedirse, doctora, regreso. La huella de una ética de servicio hicieron que la brasileña Lucía Santi del municipio Parao quisiera venir a dar gratitud. Vine para dar las gracias por lo que han hecho los médicos cubanos. Adriánis la quiero como una hija y tengo otro en Camagüey. Los médicos se convirtieron en confidentes, amigos, familias, así aseguró la amiga. Entre poemas de las federadas, anécdotas de las doctoras que ilustran el carácter humanista de nuestra medicina, transcurrió el encuentro que reafirma las mujeres en el corazón de la patria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.